Hola, ¿cómo están? How are you guys? ¿Cómo les va? ¿Cómo? Hola, Josiah, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola, Eli. Hola, Neida. Hola, Joel. Hola, Jennifer. Hola, Claudia, Ingrid y Marsella. Muy bien. Tenía días de no ir a ver a Ay, qué Marsella. ¿Estás cute. bien? ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? Bien. Es que, es que, eso me alegra muchísimo verlos. Muy bien. Gracias. Y Thank you. eso que está a oscura, Josiah. Me que se le ha ido la luz, ¿ok? Ah, que está en un curso de marketing, ¿ok? Mire, que yo no le oigo nada, hijo, lo oigo. Hola, Claudi, ¿cómo estás? Qué bueno Hola. verte. Bien, Hey, very estamos good. bien. Me llega, me llega. Es que este Josiah se oye como que fuera Darth Vader en el que está ahí. Tú eres mi padre, Josiah. Que la fuerza te acompañe. No, ese fue ese Grogu. A mí me encanta Star Wars. Ay, sí, toda la saga me vi. Hasta mi esposo le he comprado una toalla de Star Wars. Con el Mandalorian y toda la cosa. Ah, vaya. Ah, ok, está bien, Josiah. Tranqui, tranqui, no te preocupes, no te preocupes. Es comprensible, comprensible. Muy bien, tenemos a Carmencita, está Joanita. Eli, ¿cómo estás? Qué bueno verte, hijo, me alegra verte. ¿Qué tal? Ramón. ¿Cómo está? Ah, muy bien. ¿Cómo te ha ido este día? Pues, yo digo que bien. Qué bueno, Sí, a mí me ha ido cansado, pero súper, súper bien. Ya solo me faltan dos bien. días y me voy para El Salvador otra vez. Ya casi. Ya casi, ya. Salvador. Sí, El Salvador. Very good, sí, al estar ahí en mi tierra, que me hacen falta las Las pupusas. pupusas. Que bien, fíjate que mi sobrina que hace pupusas, las hace súper ricas. También mi hermana hace pupusas, pero Nos traen pupusas. lo que pasa es que son los ingredientes. Es que mira, en serio, el quesillo de allá. Mi hermana tiene loroco, mira, te le pusieron loroco. Los frijolitos y el puerquito jamás serán iguales. Bien, Eso rico. quemado. Ya le van a dar su chanclazo. No, lo que pasa es que allá tenemos variedad de quesito. Aquí hay un queso aquí bien rico que se llama Guta. O Gusta, creo yo. Es bien rico, es bien rico. Y también hay otro queso que hacen acá, que es como queso frito también, es buenísimo. Pero es que nosotros tenemos variedades de queso. Es bien, y es que el quesillo que le echamos allá, qué bien. Yo le pongo quesillo nicaragüense. Ese quesillo es una gran cosa, una gran cosa. Y lo conocí por un amigo, fíjate, yo tengo un amigo que a él le gusta cocinar, él no es chef y él ha trabajado de comida y de otras cosas, pero yo creo que él ya trae eso, ¿verdad? Se podría decir que esas cualidades, porque me dice, voy a hacer pupusas porque él estaba viviendo, yo te digo, en el sitio El Niño. Allá en El Salvador, el sitio del niño. Ay, que hace un calor que Dios guarde, man. Bueno, la cosa es que me dice, entonces me apoyó, ¿con qué te voy a ayudar? Se llama Simón. Simón, ¿y con qué te voy a ayudarle? Entonces me dice, no, solo traigan quesillo nicaragüense, chipa, y eso existe. Sí, vaya. Y yo preguntando en todas las tiendas, ¿verdad? Y acabaron una tienda cerca de mi casa. Me dice, sí, quesillo nicaragüense, ¡cling! Me encendió el motor. ¡Sí! Entonces fue a comprarle todos los ingredientes a mi amigo y él preparó todo desde cero: la salsa, el curtido, el puerquito, todo. Le quedaron unas pupas y como él es el tío de mis perritos, hizo una así, mira. Y le puso, mira, este es para whisky, porque solo teníamos un perrito. Y le puso donde da vuelta a las pupusas, que es como una, no sé, una espátula, ¿no? Le puso una así y otra aquí, de tío Timón, de tío Simón. Y era, pero le mandó una a mi perrito. Ay, es que le fascinan los animales también. Pero la hizo así, mira, le quedaron unas pupas. Delis. Qué También, rico. sí, también, fíjate que él
Creo que lo hice, no sé si fue en noviembre o en diciembre que fuimos. La cosa es que hay, cerca de donde él vive hay una, como una, no sé si es una granja, no sé ni cómo explicarlo, pero tienen un montón de peligüeyes. Y yo jamás había comido peligüey en toda mi santa existencia. De peligüeyes. Es una mezcla entre oveja y cabrita. Ajá. Oh, pero mira, no, pero bueno, la onda es que le dieron matacán a varios, vea. Ay, no. Porque, no, pues sí, porque esa granja, creo yo, empresa, como que asa la carne y le da a sus empleados. Entonces, Simón logró conseguir unos cuantos para nosotros. Jamás en la vida había probado. Mira, es del color de, es oscura, es del color del venado. Pero qué carne más rica y más magra. Yo con una carne de res tengo, porque hasta aquí me atoro, mira, pero con esa me volé tres pedazos. En serio, jamás. Sí, y vieras qué buena es la carne. Y no Sí, se esa carne siente es bastante, embotado. bastante buena. Jamás en Como la que no vida es muy él. dura. Exacto, y no se Imagínense. siente pesado en el estómago. Es una gran cosa. Uno, dos, tres, probando, y sí. Yes, Houston, tenemos un problema. Sí, Okay. Mayday, Mayday. Okay. Sí. Bien rico, la verdad. La pasamos sumamente genial. Vaya, me alegro que le hayan pasado súper bien, chicos. Hoy nadé con un labrador. Miran qué chévere. Jamás había visto nadar a un perrito en un río. Una gran cosa. Sí. Nada, súper bien. Sí, pero se Mira, tiró al agua, pato. Jesús. Mira, y era negrito, mira qué lindo estaba. Estaba Qué detrás de mi bello. sobrina, sí, es bien bello. Pero era una poza gigante y un agua helada. Y saben qué chévere, que en las patitas aquí tienen membranitas que parece como que si fueran sapitos. Por eso es que nadan de maravilla. Son buenos nadadores. Sí. Pero le encanta el agua helada. Flumum, se tiró varias veces de una gran roca. No, hombre, si es que la verdad que ese día le ha pasado chido, pero sí que me duele todo. Ok, chicos, ¿se recuerdan que ayer estuvimos viendo varias cosas y estuvimos hablando mucho de cosas que teníamos en cartera, que algunos nos enseñaron, ¿verdad? Cosas que teníamos en la, ¿cómo se dice? Donde tenés los documentos. Wallet, very good. Exactamente. Y algunos nos dijeron sus cosillas, ¿verdad? También vimos las prepositions of places, ¿se recuerdan? También. A ver, se ve. Ah, sí, se ve esto. Vaya, se ve. Vaya. Ah, este creo que es celeste. Sí. ¿Se recuerdan cómo, qué preposición era si yo me lo pongo aquí arriba? Over, No, me lo pongo arriba. no, Me pero toca el pelo. este, On, on, exactly. Si yo me lo pongo más arribita, over, very good. Si yo me lo pongo aquí a la par del cachete, next next to, si me lo pongo acá, next, next to, in front of, ¿cómo fue? in In, front of, gracias, in que front, casi me da un colapso, very good. Si yo me lo metiera a la boca, in front, in. Pero no me lo meteré. inside, No me lo meteré. Y si yo tuviera. Espérate, no, quiero ver. Sería mejor eso, sí. Sí, se ve, sí. Si mi querida carita estuviera. Mi nariz está en medio de los dos lapiceros. ¿Cuál sería? Between. Between, exacto. Muy bien. Qué relajo se tiene la Eneida ahí. Vamos a quitarle un ratito. Qué relajo. Muy bien. Y si yo de casualidad este spray lo tuviera atrás de mí, ¿cómo? Behind. Esa es la D, behind. Very good. Muy bien. Ahora bien, fíjense que para preguntar qué hay, ahí en donde ustedes están, hay una cosas bien interesantes que vamos a buscar. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, where is, ¿dónde está su maleta, por ejemplo? Where is y where are. Creo que eso no sé si lo vimos ayer, yo creo que no, ¿verdad?
Vaya, si yo digo where is vamos a ver. Si yo digo where is porque estoy hablando de singular o plural. Singular. 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 También fíjense que puedo hacerlo así. Ay, espérate, la S. Where's. También puede ser así. Where's o where is. ¿Sí? Lo pueden contratar. Y este where es una WH question, una pregunta WH que tenemos nosotros. Las preguntas de WH son dos funciones. Se llaman information questions, que son preguntas que yo necesito más que un sí o más que un no. Yo necesito información. Por eso se llama information questions. Y la entonación va para abajo. En where significa dónde. Where es dónde. Si yo digo, where is, por ejemplo, where is your window, Claudia? Where is your window, Claudia? Where is your window? Ajá, ¿dónde está tu ventana, Claudia? ¿Dónde está en tu cuarto? ¿Dónde está? Next home. Next to. Next to. Next Next to. a la par mía. Next to me. Next Next to to me. me. Exactly. También le puedo decir, where's your window? Mira, where is o where's your window? La primera Where's pronuncio el is porque está escrito. Y la otra leo where's porque está contractado. Ahora, esto está fácil, ¿verdad? contestado. Easy peasy quizy, teacher. Easy peasy quizy es un idiom que usamos nosotros. Es como que decir piece of cake. O como es decir, eso está el suave. Eso está, como dice uno en español, chiche, ¿verdad? Chiche y limonada. Está sumamente fácil. Pero para plural, yo puedo decir where are, ¿verdad? Where are y where are. Ajá, where are. Acuérdense que el are es para plural. Ahora bien, aquí va a haber una pequeña diferencia. Porque cuando yo digo el where are aquí, eso sí, la pregunta no me la va a contractar el are. Es lo único que no va a hacer. Porque gramaticalmente es incorrecto en esta pregunta. ¿Sí? Es bien importante que usted se recuerde de ello. El is, usted sí me lo puede Contacto. perfectamente contractar, pero el where are no me lo puede hacer. A menos en esta clase de pregunta, no. Eso se lo tengo que decir, es bien importante. Entonces, si yo le digo, vamos a ver qué tendrá. Muy bien. Where are your computers, Josiah? Where are your computers? Quítate el micrófono lo tenés apagado. Ah, ¿verdad? In front of me. In front of me. Ajá, pero si yo estoy diciendo que las computadoras están enfrente de él, podemos tener dos opciones. Podemos decir, the computers o my computers, si ustedes quieren decir, vea. My computers are in front of me. O la otra versión, en vez de decir my computers, yo lo puedo sustituir por un pronombre. ¿Cuál pronombre creen que sería allí? Pronombre. I, you, he, she, it, we, you, they. No, porque it es tercera persona del singular. Y estoy hablando de computadoras. Tampoco es it. Porque you, no, you es para persona, you es tú. Estoy hablando de cosas en plural. No, they, correcto, they. Day. Estamos hablando de day, computadoras.
plural. Ah, ya. Ajá. Entonces puedo decir, aquí sí puedo contractar, mira. Puedo perfectamente decir they are, o en su defecto, there, ¿verdad? Here, in front of me. Cualquiera de los dos vale. Qué relajo tiene Josiah ahí. Muy bien. Se oye un tu, como que estuviera en la disco. Muy bien. DJ, toca la disco. Lo decir. Muy bien. O sea, entonces puede decir, they are there in front of me. O sea que podemos decirla de tres maneras. Podemos decir el nombre del objeto, en este caso, my computers, ¿verdad? Podemos perfectamente decir, sustituir my computers por el pronombre they. Y como es plural, el are. Y después lo que va, ¿verdad? O there. In front of me. Cualquiera de las tres opciones va. Eso sí. Usted usa el pronombre si usted y yo sabemos de qué estamos hablando. ¿Verdad? Porque si usted no sabe de qué está hablando el otro, obviamente lo mejor sería ocupar el nombre del objeto. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, reclamo, habla ahora o calle para siempre? Necesito ¿y por qué todos me apagan las cámaras? Yo necesito verlos. I wanna see ya. Miren, yo estoy aquí, ¿ve? Presentable, ahí está con mi colocho y toda la cosa ahí. Muy bien, Jessie, muy bien. Yo quiero verlos a ustedes. No importa que estén con...